Viernes de la primera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es simpático, lleno de intención teológica, el episodio del paralítico, a quien le bajan por un boquete en el tejado, y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todos la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y le llevan ante Jesús, sin desanimarse ante las dificultades de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también de perdonarle. Le da una doble salud, primero lo espiritual y después lo corporal. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios. Otros no, empiezan las contradicciones. Se creía antiguamente que cualquier enfermedad era el resultado o castigo por parte de los dioses. La enfermedad posiblemente se vivía como un castigo o como fruto del pecado. Incluso en nuestros días persiste en algunos ámbitos la mentalidad de que cuando las cosas no están bien o sufren alguna enfermedad es porque algo hemos hecho mal. Incluso las personas se preguntan: ¿qué hice para merecer esto? En el texto de Marcos, los escribas reflejan esta mentalidad de pecado y castigo en relación con el paralítico. Los que llevan la camilla estaban convencidos que Jesús haría algo por su amigo. Si tú realmente crees esto, ayuda a quien no conoce bien el sacramento y que está esperando oír: tus pecados te son perdonados. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? ¿En el enfermo que acude confiadamente a Jesús, el perdonador? ¿En las buenas personas que saben ayudar a los demás? ¿En los escribas que cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar, sí son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice? ¿O en el mismo Jesús que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.